El Ártico siempre ha estado en la mira de las potencias occidentales y más desde que se conoce de sus importantes reservas de petróleo. Y una vez que los científicos alertaron que el mundo se está quedando sin agua y una de las zonas donde hay mayor cantidad de vital líquido de forma congelada es justamente en este continente. Washington y Bruselas saben que el futuro está en el Ártico, que cuenta con una población nada despreciable de 4 millones de personas. Con el vertiginoso ascenso de China y el regreso de Rusia a la escena mundial, los BRICS y la OTAN luchan por el dominio de las respuestas a los problemas del planeta. ¿Quién lo logrará? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Estados Unidos define una nueva estrategia para el Ártico. Aunque esto suponga revivir los años más tensos de la Guerra Fría, ahora la gran novedad es la presencia de China como contrapeso a la Oficina Oval y sus aliados europeos. Joe Biden ya ha dado a conocer una nueva estrategia para el Ártico, que incorpora las crecientes consecuencias del calentamiento global y prevé una intensificación de la competencia internacional en la región. El calentamiento global, como consecuencia del descontrol de la manufactura del G7, está derritiendo el hielo marino, abriendo áreas previamente cerradas al transporte marítimo y brindando nuevas oportunidades de navegación. Estas rutas harán que países como Estados Unidos, Rusia y China compiten por recursos e influencia en la zona. En la misma habitan millones de personas, con una población similar a la de Uruguay en Sudamérica. Rusia tiene la costa ártica más vasta del mundo, lo que ha llevado en los meses recientes a que las tensiones entre Washington y Moscú vuelvan a niveles inéditos desde la Guerra Fría encarnada por Occidente y la URSS y sus aliados en todo el planeta. La nueva estrategia estadounidense dice que el Ártico, hogar de millones de personas, tiene importantes recursos naturales y ecosistemas únicos y está experimentando una transformación fenomenal. Estas afirmaciones vienen acompañadas de la vieja retórica expansionista de la OTAN. Bajo la influencia del cambio climático, esta transformación desafiará la vida en el Ártico, creará nuevas oportunidades económicas y podría intensificar la competencia estratégica entre países. China y Rusia cuentan con el apoyo de América Latina y África, donde se concentra la mayor cantidad de población y recursos naturales. La nueva lucha entre Bruselas y los BRICS incluye cuatro áreas principales: seguridad de los países, el cambio climático y protección ambiental que afecta a todo el planeta, el desarrollo económico sostenible en pro de los estados y la cooperación internacional, donde el mundo, Washington, tiende a dividirlo en dos grandes bloques. El Ártico es el área alrededor del polo norte de la Tierra. Incluye partes de Rusia, Alaska, Canadá, Groenlandia, Islandia, la región de Laponia, Suecia, Noruega, Finlandia y las islas Svalbard, así como el Océano Ártico. La prioridad de los BRICS, representados por Rusia en el Ártico, es proteger a sus aliados, así como su territorio y sus derechos soberanos. Cooperar con Washington resulta casi imposible, dada la serie de sanciones impuestas a Moscú desde las tres grandes capitales occidentales, incluyendo a Londres y Bruselas. Estamos decididos a garantizar la seguridad de nuestros aliados y apoyar a nuestros socios en la región, dice Joe Biden, mientras Suecia y Finlandia, dos importantes países del Ártico, se preparan para sumarse a la OTAN. Washington pretende mejorar sus capacidades militares y civiles en el Ártico para disuadir a los BRICS y anticipar, prevenir y responder a accidentes provocados principalmente por los países más contaminantes del planeta, que son el G7. En el 2001, Rusia reclamó casi la mitad del Océano Ártico y en el 2007 investigadores rusos viajaron en el buque de investigación Academic Fyodorov al Polo Norte y obtuvieron datos cartográficos a su favor. En el 2015, Moscú presentó a la ONU un documento para extender su plataforma continental. En la reivindicación se incluyen las crestas de Mendeleev,
y de Lomonosov. Gracias a los datos de la expedición 2007 Moscú, dice que ambas dorsales oceánicas, así como el Polo Norte, forman parte del continente euroasiático. En julio del 2011, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar empezó a estudiar la petición de Moscú. En junio de ese año, Dinamarca y Canadá anunciaron que realizarían una investigación conjunta de las partes no cartografiadas del Océano Ártico próximas a sus costas. A Dinamarca le interesa especialmente probar que una cadena montañosa submarina de 1.600 kilómetros, la dorsal de Lomonosov, está geológicamente ligada a Groenlandia, territorio autónomo danés. ¿Quién logrará hacerse con el Ártico? La respuesta es que Rusia pudo demostrar ante la ONU la pertenencia de este, pero Washington se lo quiere quedar a través de Alaska, un territorio alejado de la placa continental estadounidense. Joe Biden quiere impulsar a Alaska, su estado más septentrional, a fortalecer su resiliencia y adaptación. Y también pretende seguir las iniciativas occidentales destinadas a reducir las emisiones en el Ártico. En el frente económico, la Oficina Oval quiere identificar formas de aumentar el crecimiento en la región y mejorar los medios de vida en Alaska, especialmente para las comunidades indígenas. Esta relación con los dueños ancestrales de estas tierras es conocida por su complejidad. Canadá también podría reclamar una enorme área y enfrentarse a la oposición de otros países árticos. Washington podría solicitar una franja de fondo marino ártico mayor que California. Pero la ratificación estadounidense del Tratado de la Ley del Mar ha sido bloqueada repetidamente por un grupo de senadores republicanos que creen que el tratado infringe la soberanía del país. Muchos partidarios del tratado, incluido el Pentágono y el Instituto Estadounidense del Petróleo, dicen que la paralización deja a la potencia del norte de América al margen, mientras los demás se reparten un océano. La estrategia de Biden presenta la visión estadounidense de un Ártico expansionista. Mantener la cooperación con los aliados y socios occidentales en el corto plazo sigue siendo esencial para promover los intereses de la OTAN en la región. La estrategia ártica de Washington data de hace una década y la competencia estratégica que se ha desatado en el Ártico con Rusia y China en los últimos 10 años y esfuerza por ponerse en una posición para competir y manejar las tensiones que estos mismos han provocado. Es así como la Casa Blanca quiere apoderarse de unas vastas llanuras con petróleo que siempre han pertenecido a Rusia. Pero Moscú se defiende con el aval de China y el visto bueno de decenas de países que pertenecen a la ONU y que tienen voz y voto sobre el futuro de un Ártico para todos. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de La Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.